Doncs molt bon dia i primer que tot donar la benvinguda als mitjans de comunicació, l'agraïment per estar aquí en el que és la roda de premsa de la presentació de la Pirates Race en la seva Summer Beach Edition, que tindrà lloc el proper diumenge 3 d'octubre al Passeig de Peníscola. Una carrera d'obstacles que transcorrirà per el litoral de la zona nord de Peníscola, platja, passeig marítim i aledaños. Dir que aquest projecte estem treballant des de fa vora l'estiu del 2019, que conjuntament la regidoria d'esports, en la brigada, en la policia local i en l'equip de Pirates, portem un treball ja fet de molt de camí i que, previsible, en un inici estava prevista fer la carrera al març del 2020, però per circumstàncies que tots coneixem pues, no es va poder dur a terme, i que finalment després d'una altra volta que es va tindre que posposar en novembre del 2020, ara pues, les circumstàncies sanitàries ens permeten tornar a arrencar en aquests esdeveniments d'aquest caire, i que estem molt contents de que per fi Pirates puguen abordar la platja de Peníscola i poguéssim tots gaudir d'un espectacle que té moltes coses a banda de l'esport, també té molta diversió, i crec que és un espectacle que podran gaudir tant els propis participants com la gent que el públic en general. Per això, molt satisfets, perquè veníem treballant perquè pensàvem i apostàvem per un tipus d'espectacle, carrera d'aquesta característica, perquè està molt en auge. És un tipus d'esdeveniment que generalment té molta acceptació en quant a participació, i arribat el dia podem estar ben satisfets de la gran participació, donat el cas de encara en les circumstàncies en les que estem. Vora 600 inscrits a la cursa pues, diu molt de lo que és l'organització, i també pues, al final dona a entendre pues, que sí, que Peníscola té aquest encant, aquest atractiu turístic, aquest atractiu per a fer esdeveniments de tot tipus. Per això estem molt orgullosos, i també pues, per la part de la línia que sempre hem portat de treball l'equip de govern, en organitzar pues, tot tipus d'esdeveniments que facin que l'activitat continuï a Peníscola després d'un gran estiu que hem tingut, i que en aquest tipus d'esdeveniments poguéssim aportar pues, a les nostres, pues, als establiments i als comerços, pues, ixa xicoteta ajuda que sempre. I per això estem molt contents. Donar les gràcies a Pirates per la paciència que han tingut i per tot l'esforç que els ha fet pues, tornar estar aquí, poder presentar la seva cursa, i a la gent pues, animar-los a que vinguin a visitar-ho, a que disfruten de la carrera, perquè és molt, molt, molt divertida. I res més, pues, això, continuant en aquesta línia d'intentar que les activitats continuïn a Peníscola i que siguisca havent pues, dinamitzar tot el que és el sector, i que al final tinguéssim a les arques de la nostra gent, del ciutadà, pues, arriben perquè aquest impacte econòmic que això suposa. Vale, pues para esta edición, Pirates Race en Peníscola serà una prova que puntuarà per a la Liga Espanyola i Liga Valenciana de carreres d'obstàculos. Además de ello, será clasificatoria para el Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa de carreras de obstáculos, ¿vale? Los 10 primeros clasificados de cada categoría de las modalidades competitivas, de la tanda élite, de grupos de edad, clasificarán directamente para el Campeonato del Mundo, que se disputará el próximo año en Canadá. Al mismo tiempo, clasificarán para el Campeonato de Europa, que lamentablemente, y dada la situación que llevamos estos años, ha sido suspendido dos años seguidos, y se tiene que celebrar el próximo año en Valdefiem, en Italia. Dicho esto, también queremos puntualizar que tenemos 600 inscritos ya en la prueba, pero que muchos de ellos vienen incluso de fuera de España. Tenemos participantes de Portugal, de Francia, de Italia, aunque el grueso evidentemente es de nuestro país, de todas las provincias, llegadas de todos puntos de España,
pero queríamos también focalizar también un poco en el disfrute que tendrá la gente, porque estamos montando un evento para el disfrute de todos, además de los corredores, que son el punto base de este deporte, de cualquier otro deporte. También queremos focalizar que hemos encontrado una satisfactoria acogida con toda la gente, por el ambiente que se está creando, por el interés que han mostrado, en fin, que esperamos un gran ambiente para el próximo domingo, tanto como de corredores, que ya decimos que viene una gran cantidad y calidad de corredores, porque dicho esto también hay que decir que viene el campeón de España, la campeona de España, vienen a jugarse los puntos de la Liga y por intentar clasificar para el campeonato del mundo. La concejala de deportes, que una vez más venimos a presentar una prueba fuera de temporada, una prueba que va a traer economía en la población, una prueba que algunos ya me están diciendo que tienen las habitaciones llenas, estando en la primera semana de octubre y esperando un gran puente del 9-12 de octubre. Y habitaciones llenas, que me dicen pequeños empresarios y otros que no son tan pequeños, que encuentran en estas pruebas de alguna forma pues una oportunidad para también, como decía acertadamente Dolo, al final pues tener actividad económica fuera de temporada. Estamos convirtiendo a nivel cultural, a nivel deportivo, Peñíscola en un escenario tanto cultural como deportivo, prácticamente durante todos los fines de semana, y sobre todo buscando pues fines de semana pues en primavera, en otoño, que las temperaturas son francamente buenas y que tenemos la suerte de tener pues sitio donde hospedar a 600 personas, que al final suelen ser 1.200, que al final suelen ser un día, suelen ser dos, que al final son miles de pernoctaciones, miles de personas comiendo y cenando en la población durante un fin de semana, y al final esto redunda en la economía de la población. Por lo tanto, vamos a seguir en esa dirección. Pirates es una prueba más. Estoy convencido que no solo va a tener el atractivo de disputarla, sino que para la gente visualmente también será pues una oportunidad más y un atractivo más durante el fin de semana, que esperemos que haga buen tiempo, y si no, se correrá igual, ¿no? Pues ya se va. Después de los suspensos, igual se correrá, llueve o no llueva, pues esto ya es importante. Y coincide el fin de semana también con otra actividad que vamos a presentar con posterioridad, y lo que se trata es eso, de que fuera de temporada seamos los mejores, y lo somos a nivel. No es por poner medallas, sino a nivel de ocupación turística, de actividad económica, de actividad cultural, de actividad deportiva, de calendarios, de trabajo detrás de ese trabajo del técnico de deportes y del departamento, de las brigadas, de todo, de una suma, de un colectivo que haciendo, trabajando durante todos los días de todo el año, al final redunda en poder traer pruebas de esta magnitud. Pero es que subiendo la escalera me encontraba con otros que no sé si eran los de los castillos, esta me suena, de la Templaria, que dentro de nada pues van a tener otra prueba, y tuvimos una la semana pasada que no nos dio tiempo, la Hispaman, y bueno, esto es continuo. Tenemos un equipo en primera división, en segunda división, que también tiene su partido el sábado por la tarde, y es continuo pues el disfrutar de pruebas, que el otro día pues había una prueba también de la comarca que se disputaba, y facilitando pues que prácticamente todo el recorrido de la Cachofa de Benicarlos se celebraba en nuestro en este caso nuestro municipio, y nada más, desear que sea pues una prueba que venga a quedarse, porque al final cuando presentas la primera, al final pretendes que haya una segunda, una tercera, una cuarta, como ha sido el caso de muchas de las pruebas que hemos nombrado con anterioridad. Al final hay actividades que vienen a quedarse. Tenemos un mundial de pesca en caña dentro de unos días, que bueno, y deseando pues que esta prueba de pirates venga a quedarse, y que en un futuro pues al igual que ha hecho la Federación de Pesca de la Comunidad,
pueda traer como ellos van a disputar, comentabas, no sé, en Canadá o el Mundial, pues dentro de 3, 4, 5 años, pues podamos tener un europeo aquí o un Mundial aquí, si solo por el sol y playa, sino también por el turismo, por nuestro castillo, por la cultura que hemos puesto pues mucho hincapié durante el otoño, por la actividad económica que trae estas pruebas tan importantes para nosotros y que queremos tener cada día más. O sea, no vamos a parar ahí, sino que la idea es pues tener prácticamente una prueba a la semana que pueda contentar pues a los que arriesgan, que son los pequeños empresarios que tienen sus establecimientos abiertos. Bueno, pues el principal atractivo de Peñíscola es Peñíscola en sí. Es que Peñíscola es todo, la playa, el castillo, es una postal, es un llavero, es todo, todo lo que rodea Peñíscola. Peñíscola es un atractivo, lo mires por donde lo mires. Y realizar un tipo de prueba de estas características en una población como esta, pues es en un conjunto que va a salir muy bien.